pues después de varias semanas de estar en estos menesteres, ya llegó la final. Tuvimos un convivio con Mónica, con Paola, con Carmen, con Karina, con Erika y con Sara, que son las 6 finalistas de más de 4,000 cuentavientes que participaron. Momento de la verdad, estamos aquí en el Marisabel Sheraton, en la suite penthouse Marco Polo, y vamos por fin a conocer quiénes son las 6 finalistas de la experiencia Town and Country. ¡Qué bonito! Dejas de estar parada como si estuvieras castigada en la iglesia. ¡Ven acá! ¡Mira nomás! ¡Véngase! ¡Le da envidia a mi estatura! ¡Cheers por el Marisabel Sheraton! ¡Bebemundo! Sí, ¡cheers por Bebemundo! ¡No! ¡Cheers por el radio! Pero que Marisabel, en esta suite Marco Polo, siempre son grandes anfitriones para celebrar grandes momentos, porque una de ellas va a ser dueña. ¡Y una minivan en Town & Country! En el nombre del Sheraton Marisabel, deseamos que les diga. Gracias. Espero que llegando al ángel solo le dará inspiración. Dijo que el ángel esté inspirado para ustedes. Send me an angel. Send me an angel right now. Con 27 minutos 16 segundos, lo cual implica que el nombre que no mencione que está en la mesa es la ganadora de una minivan Town & Country. Es el segundo lugar. Eliminada. Mónica Pichardo. Sí, de verdad, o sea, era pues increíble. Sí fueron muchos nervios, sí fue cansado a veces. O sea, hubo muchas risas también. La cena de ayer nos ayudó muchísimo como a despejarnos, porque sí manejas un nivel de presión increíble. O sea, de verdad ves la camioneta y dices, wow, o sea, puede ser mía, y lo ves tan lejos y de repente llega. ¡Ay, no hay nada que me dé más feliz, que me haga más feliz que regalarte esta minivan! Porque no solamente es lo que la minivan te va a facilitar tu vida, sino es lo que representa. Y en la vida es muy bonito sentir que hay alguien más grande que uno allá en el cielo operando tu vida. Y creo que nada es casualidad. Y tú eras la persona que se la tenía que llevar. Nada es coincidencia. Y algo bueno has de haber hecho en la vida pasada para hoy ser dueña de este coche. Gracias, te quiero. Muchas felicidades. Y siempre el resto del año, más alegrías solo en W Radio. ¡Bravo!